Voy a intentar hacer este video, simplemente va a ser una explicación del escape. No va a tener imágenes ni nada, simplemente van a escuchar mi voz. Por el momento no lo voy a editar ni le voy a poner imágenes ni nada. El escape es un tema muy, pero muy, pero muy largo, demasiado vasto. Sirve para atenuar los gases, para desacelerarlos, para que cumpla con las reglas ambientales, para que cumpla con los sonidos de los decibeles de X o Y. Vamos a empezar por eso. El escape tiene que funcionar aquí y en China, igual en Estados Unidos, igual en México, igual en Nicaragua, igual en Guatepeor y etcétera, etcétera. No nos vamos tan lejos, desde México DF a Sinaloa, donde vivo, en México DF tienen que pasar verificación, en Sinaloa no, en la mayor parte de los estados de México tampoco, no se ha implementado eso. La verificación son dos cosas: emisiones de gases y ruido. El ruido, lógicamente, el escape tiene que desacelerar los gases y absorber el mayor porcentaje, se puede decir, de ruido. Así que para cumplir las normas de Sinaloa, de México DF, otro ejemplo, no sé, Guadalajara, Puebla, Estados Unidos, X o Y, simplemente cerraron el escape, o sea, bloquearon la salida de gases, y eso les evita tener que hacer 5 modelos, 10 modelos, 15 modelos diferentes de escape para que cumplan las normas de cada estado, de cada país, de cada X o Y. No me resulta muy práctico. ¿Por qué? Porque lógicamente el motor, en este caso lo hice en un motor 200 de Vitalica, el del DM 200, viene completamente tapado, o sea, le aceleras y dura como media hora en subir la velocidad. ¿Por qué? Porque entre más lentos son los gases, o sea, más lenta es la salida de gases por el tubo de escape y por el silenciador, más lento va a acelerar, para no hacer largo el cuento. La otra es, lógicamente, reduces ruido con varias cámaras, por dentro hay varios tubos en el silenciador, y atenuando el ruido, pues te evitas multas y etcétera, etcétera. Todo eso, lógicamente, afecta el desempeño. Tampoco voy a ir a jugar carreras, tampoco voy a meterme en la motocross, pero lo que sí me importaba a mí es que entre más tarden los gases en salir del motor, del tubo de escape, del silenciador, o sea, de todo el sistema, más se calienta el cilindro, más se calienta la culata, más se calienta, pues en pocas palabras, todo, aceite con... comprende el aceite, desgaste prematuro, etcétera, etcétera. Decidí, primero por estética, segundo por el peso, tercero por las limitaciones, cuarto por el recalentamiento excesivo del motor, ya es un 200 centímetros cúbicos en un armazón que se hizo principalmente para motores Honda 125 y 150. Sigue siendo un clon de la Honda Bros o del motor de la CG o de la CGL. Mejor dicho, porque es varillero todavía este, es de la CGL. La CG viene con árbol de levas en la cabeza. Bueno, resumiendo, cortando el escape vas a ganar más rapidez en la cuestión de aceleración, vas a ganar sonido, lógicamente, bajo tu propia responsabilidad, porque hay muchos lugares que te pueden multar. Sinaloa no es uno de ellos, pero si vives en México DF o los alrededores, me imagino que sí, chécalo primero. Si lo usas en pistas privadas, pues ahí sí no te pueden decir nada, en terrenos privados no te pueden decir absolutamente nada. Aparte de eso, no sé qué más decirles. Quedó el sonido un poquito demasiado fuerte. Recorté, creo que unos 2 centímetros de más del escape, pero quedó muy corto. Le quité fácil kilo y medio, 2 kilos de escape. Los gases, lógicamente, salen más rápido. El silenciador se siente que ya llega a temperatura. Antes podías andar en la moto buen rato y el silenciador, o sea, la parte final del motor, del tubo de escape, seguía fría. Cosa que significa que los gases llegaban muy, pero muy débil y muy, pero muy lentos a esa parte. Otra cosa que no sé si sea cierto o no, la carbonización. Sí he visto diferencias, no sé si en este motor sea igual. El carbón que queda pegado en la cámara de combustión, en la bujía y en todo lo demás, sí afecta el rendimiento y lógicamente la compresión. Pierdes compresión y pierdes potencia y pierdes todo lo demás. Lo que he visto, pierde bajos, significa que a revoluciones bajas pierde potencia porque el escape está abierto, está mucho más abierto de cómo viene de fábrica. Entre más cerrado el escape, más bajos tienes. Más abierto el escape, más altos tienes. Significa que a las 4.500 revoluciones, 5.000, no lo he calculado exactamente, tiene mayor potencia. Viene, si no me equivoco, con 14 o 16 caballos de fábrica. Ha de haber subido un caballo lo mucho, que ya se me hace demasiado. Pero lo que sí he notado es, evito cambiar tanto de marchas. Primera, segunda, tercera, tercera, cuarta, cuarta, segunda, y así andamos. Son muy cortas las marchas y con el escape de fábrica le cuesta demasiado subir la velocidad. O soy yo muy desesperado o no sé qué rollo, pero creo que con la Honda 125 agarro velocidad mucho más fácil que con el escape normal de la 200. Esa era una de las cosas que sentí como fraude total el motor. Ya ahorita ya se siente mejor. Hablando de las velocidades, trae un piñón frontal
de 15 dientes, ya compré el de 17 dientes, no sé si me pasé de dientes, lógicamente hubiera sido mejor ponerle primero el de 16, ver cómo funcionaba y luego pasar al 17 si es que todavía le faltaba. A mitad del acelerador, aproximadamente 60, 80 kilómetros por hora en quinta. Yo ya escucho el motor muy forzado y le sobra potencia, o sea que fácilmente le podemos subir un diente en la corona frontal. La corona trasera, yo no estoy muy acostumbrado a moverla porque tienes que andarle buscando la relación entre una y la otra, estar recortando cadena y ya es más trabajo. Con el piñón frontal, simplemente le quitas la tapa que lo cubre, le quitas los dos tornillos, la chaveta, aflojas un poco la cadena, lógicamente vas a ocupar como medio centímetro más de cadena que lo puedes ajustar con la llanta trasera, lo pones, vuelves a poner la tapa y vámonos. En el otro caso, ocuparías cortar la cadena, ocuparías meterle el eslabón falso y es mucho más trabajo. Yo no lo recomiendo. Si cada quien se hace responsable de las modificaciones, lógicamente, si quieren probarlo y si tuvieron buenos resultados, pues me da gusto. Pásenme los resultados o el video porque me gustaría verlo y por el momento es todo.